Bienvenidas y bienvenidos, espero que estén muy bien. Hoy les acerco una rutina de actividad para la salud de todas las articulaciones. Siempre tenga en cuenta que las actividades que hacemos en este canal son anaeróbicas y que es de imprescindible importancia que usted salga a caminar por lo menos media hora a diario. Si usted necesita algún asesoramiento más, póngase en contacto, que con mucho gusto yo estoy para ayudar. Les presento al bastón nuevo del canal. Es un bastón comprado en la ferretería, pero perfectamente se puede usar el palo de la escoba. Vamos a empezar con el bastón sobre la mano derecha, la punta del pie izquierdo y el desbloqueo del tobillo. Movimiento circular. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. El movimiento, el bastón nos brinda seguridad. Es un tercer punto de apoyo que para las personas que tienen dificultad, que tienen problemas de equilibrio, va a servir muchísimo. Cambio de adentro hacia afuera. Cambio de afuera hacia adentro. Notamos la respiración y tratamos de siempre estar corrigiendo la postura buscando el eje vertical, ¿sí? Los hombros vacíos, el ejercicio de la respiración. Cambio. Al centro. Sube la rodilla. El movimiento circular, como si estuviese con el pie dentro de algo y estuviese revolviendo. Por supuesto que si usted en este ejercicio no necesita el bastón, no lo usa. Pero lo interesante que al no estar tan preocupado por perder el equilibrio, puedo concentrarme más en el ejercicio. Cambio el giro al otro lado. Nótese los dedos de los pies bien despiertos, ¿sí? Las sensaciones del aire entre los dedos. Al centro. Si usted en su casa tiene parqué, le sugiero que esté sin medias. Así no corre el riesgo de resbalarse. Cambié el bastón hacia el otro lado. Revuelvo. Los hombros lejos de las orejas. No solo estoy concentrado en el movimiento de la pierna que está revolviendo, sino que presto atención también en que la otra pierna está sosteniendo todo el peso del cuerpo. Cambio el giro al otro lado. Si usted siente cansancio en la pierna, por supuesto que puede aflojar y continuar. Alce. Cambio de pierna, elevo la rodilla, hacia afuera abro y bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Cambio. Por afuera abro y cierro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
y 10. Cambio. Elevo la rodilla, separo lo que pueda y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilidad en el centro. Y 10. Cambio. Abro por fuera y traigo. 1, 2, 3. Bien erguido el tronco, la espalda derecha. 7, 8, 9 y 10. Al centro. Aflojo. Sin despegar los talones. El movimiento de la cadera. La espalda derecha. Atención. La pierna allí. Ángulo de 90 grados. La espalda derecha. Bien atrás. Noto la contracción en el glúteo. Adelante. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al centro. Cambio. Sobre el otro lado. 1. Vean que sigo con la pierna en un ángulo de 90 grados. 2. 3. 4. 5. 6, 7, bien derecho el tronco, 8, 9 y 10, al centro. Atención, tenemos el bastón delante, despego talones bien altos. Suelto el aire. Dos veces. 1, 2. Sostengo. Y suelto. 1, 2, 3. Y aflojo. 1, 2, 3, 4. Suelto. 1, 2, 3, 4, 5. Y suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonrío. Y suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ven que no toda la fuerza está sobre las pantorrillas al tener este punto de apoyo. Aflojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los hombros lejos de las orejas. Tiro hacia arriba. Inhalo. Exhalo. Faltan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y suelto. Uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aflojo. Pateo para adelante. Suelto.
pateo, pateo, relajo el tobillo, ¿verdad? Estimulo la circulación. Vamos a estirar un poco esos gemelos. La pierna atrás. El bastón colabora. El peso adelante. Nótese que el talón busca el suelo. Para formar un triángulo perfecto, estable, tenemos la mano en este lado que está vacío, ¿verdad? Si tengo el pie izquierdo adelante, tengo el bastón sobre la derecha. O al revés. Sostengo ahí un momento. Al centro. Cambio. Sin perder de lado el ejercicio de la respiración, la actitud en el centro del pecho. Al centro. Llevamos el bastón por detrás. Contraigo arriba los hombros, ¿qué me importa? Y suelto. Se nota distinto el ejercicio con y sin el bastón, ya que tenemos las manos levemente hacia atrás. Sigo ahí. Las rodillas levemente flexionadas al centro. Separo. Atrás abro el pecho y suelto, sin soltar nada de golpe. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Sostengo, siete, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aflojo despacio. Pasamos el bastón por delante. Los pies están separados a un ancho de hombros. Rodillas levemente flexionadas. Contenerlo ahí en el eje horizontal es suficiente. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y sostengo ahí 12. Atención de la mitad hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uno más, sostengo, arriba. Voy a hacer el giro, sigo con los brazos arriba, separo los brazos un poco más que un ancho de hombros, rodillas flexionadas. Dejamos que el bastón calce perfectamente allí sobre el trapecio, ¿verdad? No sobre las cervicales. Cuidado con esto, que calce sobre el trapecio. Me doy cuenta que el bastón está apoyado a la altura o por debajo de la séptima vértebra cervical, que no hay peligro allí, es bien fuerte. Sostengo aquí. Inhalo, exhalo, por delante, inhalación, exhalación, comprometiendo la zona abdominal, 3, 4,
Inhalo. 5. El enraizamiento con los pies y las piernas. 6. En la exhalación siempre es el momento en el cual bajo. Estamos trabajando con la cintura escapular. 7. 8. 9. Y 10. Al centro, inhalo. Y sobre el otro lado, inhalación, exhalación. Inclino, vuelvo hacia adelante. 1. No hay que exacerbar el movimiento, hay que hacerlo bien. Controlado. 2. 3. 4. 5. Rodillas desbloqueadas. 6. Sin dejar caer la cabeza. 7. 8. 9. Una vez más. Al centro. Atención, cómodamente allí, las manos apoyadas, rodillas desbloqueadas. Cuidado que no me vaya a chocar con nada. El enraizamiento, la postura de jinete. Inhalo, exhalo. Giro lo que puedo. 1. Giro al otro lado. 2. Tres, cuatro, estoy contando sobre la izquierda, 5, el pecho abierto, 7, la mirada al frente, 8, 9 y 10. Al centro. Elevo los brazos. Estiro, 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 estiro. Inhalo. Exhalo por delante. Atención ahora. Sin hacer lío. Tengo los hombros relajados. La mano derecha, atenta, va a cruzar allí. Por delante, articulando el hombro y desciendo por el otro lado con la izquierda. Un giro, dos giros, rodillas desbloqueadas, tres giros, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, y 10. Atención, crezco en el eje, inhalo, las manos se relajan, se encuentran por debajo de los hombros, exhalo, flexiono rodillas y voy abajo. Cuelga la cabeza, el peso sobre la izquierda y sobre la derecha.
centro y desde el centro de la Tierra empiezo a desenrollarme. La cabeza es la última en subir. Separo un poco más las manos. ¿Sí? Se nota que no están a la altura de la cadera ahora. Están separadas. El giro hacia el otro lado, la mano izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve y diez. Excelente. Llevamos el bastón por detrás. Abro el pecho, inhalo, exhalo y me zambullo en las profundidades. Rodillas flexionadas, suelto la cabeza. Pesan los hombros. Elevo el bastón por detrás, elevo los brazos arriba. Estiro los brazos y en lo posible dejo caer los brazos por encima de la cabeza. Despacio abajo. Y voy desenrollando. Excelente el trabajo. Dejamos el bastón a un lado un momento. Fricciono las manos. Suelto. Aflojo. Con energía, ¿sí? Suelto las muñecas. El golpeteo de los talones en el suelo, despertando los vecinos. El desbloqueo de la clavícula. El soltar. Liberadora la rutina de hoy. Contraigo esfínteres, cierro los puños con fuerza. Y suelto. Inhalación. Acercamos las palmas al centro del pecho en sentido de agradecimiento. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Si usted se quedó con alguna duda, no pudo hacer algún ejercicio, hágamelo saber, comuníquese por privado, que seguro los puedo ayudar. Nos vemos. Muchas gracias.